Él creyó en nosotros y sigue creyendo. Entregó a su único Hijo en la cruz para morir por nosotros. Él todavía cree que hay esperanza para la humanidad. Jesús cargó la cruz de nuestros pecados, de nuestros errores. Lo golpearon, lo escupieron, lo torturaron. ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? Él no nos pide mucho, nos pide un poco de nuestro tiempo. Es tiempo de hacer algo por Él. No se trata de compartir una religión, se trata de compartir una esperanza. Que no te dé vergüenza compartir lo que Él ha hecho en tu vida, en tu hogar, con tu familia. Que Él no sea avergonzado de ti. Es tiempo de hacer la diferencia. El tiempo es ya. ¿Qué estás esperando?